Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and. Ya estoy puesta pa' tomar con vestido y tenis. Hola, hola plebes, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos al segundo vlog más de este mes de diciembre. Estoy súper contenta y emocionada de hacer este tipo de videos. No saben las ganas que yo tenía de hacer este tipo de videos, pero al mismo tiempo me da muchísimo miedo por el gran tamaño de trabajo que esto requiere, editar y grabar. O sea, es mucho trabajo, pero no me quise quedar con las ganas de hacerlo por primera vez. Y yo espero que a ustedes les guste mucho este tipo de videos, todas las actividades que vamos a estar haciendo todo este mes de diciembre. Espero que les agraden y que les gusten muchísimo, muchísimo. El día de hoy vamos a estar limpiando mi casita, como pudieron ver en el título del video. No era el video que yo tenía pensado grabarles este día como segundo vlog más, sino que ya hacerles directamente la decoración, pero obviamente no me podía poner a decorar si estaba todo un cochinero. Como pudieron ver, pues había mucho desorden y tuve que ponerme manos a la obra. Quise sacar estas cajas también, meterlas al closet, porque ya ven que les había comentado que lo saqué porque supuestamente ya lo iban a hacer el baño, pero bueno, lo volví a meter porque me estorba mucho y aparte que se ve súper feo. Acá ya me pasé de este lado a tenderle la cama a Santi y organizar esta ropa que estoy juntando del piso. Una noche antes ya la había puesto de esta misma forma, pero llegamos súper tarde de grabar la intro para los vlogmas. Ya llegamos muy tarde y estaba muy cansada, así que la dejé ahí. Santi la tiró al piso y aquí estoy volviéndola a juntar para llevármela al cesto de la ropa limpia otra vez, porque este día tampoco no lo hice, no lo colgué en los ganchos. Y pues ahora nos vamos a poner a sacudirle bien la cama, porque Santi tiene días que no hace esto de doblar su cama, de tender su cama. Se anda volviendo muy flojito y pues yo no le he dicho nada tampoco, pero ya voy a decirle que la limpie él solo. Aquí ando juntando unos zapatos y voy a limpiarle bien acá en la parte de abajo, que es donde juega. Ahora tiene puesta esta cobija bien fea, plebes. Yo, se han de estar preguntando que y esa cobija, Gisela, tan exótica que tienes. Cuando yo llegué aquí, mi marido ya la tenía y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Y esa cobija tan fea? Y nomás se rió, pero no porque sea de eso significa que en esta casa se consuma ese tipo de sustancias, plebes. No, nomás es la pura cura de mi marido, está loco. Y aquí estoy utilizando esta cajita transparente que tenía para otras cosas, pero la desocupé porque sentía que se iba a aprovechar más de esta manera. La agarré para desocupar aquí todas las escaleritas con tanta lata que me dan en la despensa. Obviamente son muchísimas, no me las puedo acabar todas tan rápido. No crean que no las utilizo, pero bueno, sentía que estaba quitándome demasiado espacio, así que por eso me decidí a hacer esto. La neta yo no tenía pensado hacerlo este día, pero ya que andaba ahí bien inspirada limpiando, pues dije ya de una vez lo voy a hacer, porque está más fácil ya cuando andas inspirada. Aquí ando limpiando con toallitas Lysol, desinfectando muy bien para poner otra vez encima la jabita, y pues voy a encimarlas una de otra porque siento que de esta manera me ahorro más campo, porque pues de por sí estamos muy apretados aquí como para andar derrochando espacio. Pues no, plebes, aquí se tiene que aprovechar cada centímetro de esta casita pequeña. Aquí anduve organizando muy bien a cómo fueron acomodándose las cosas, a cómo fueron encajando mejor. Y pues nada, aquí ya acomodé a como yo me siento como más, bueno, como yo lo siento más orgánico, como yo lo voy utilizando más. En la cajita de arriba quise poner las cosas que más utilizo.
que son la salsa, chamoy. En el botecito blanco tengo dulces, los chiles, especias, sal y cositas así. Y pues con las toallitas la hizo el plebes. Neta que bien práctico estas toallitas, porque pues nomás la utilizas y la tiras a la basura. Ya no es como de que tengas que ir a lavar el trapo, como yo todo el tiempo lo hago. Pero desde que vivo aquí abajito, se me hace más práctico utilizar este tipo de toallitas. Y miren las poquitas latitas que quedaron de todo el aterío. O sea, nomás dejé 6. Una cosa de cada cosa. Y así, no necesito más. Y en esta cajita la agarré para organizarle los juguitos y algunas frutas de Mateo, para que se vea más organizado y no esté nomás ahí tirado. Me gustó mucho cómo quedó el resultado. Y por último voy a rellenar la cosita esta del cereal, el botecito este del cereal, porque ya se había acabado. Y pues nada, siento que se ve bien bonita. Neta que estoy enamorada de estos contenedores, porque se ve todo bien organizado. Plebes, y ya por último me pasé acá a recogerle los juguetes a Mateo, que siempre los anda regareando por todos lados, pero pues obviamente eso es normal. Yo he tratado de enseñarlo, pero nada más junta de que un juguetito y de volada se distrae, no sé. A lo mejor ya que es un poquito más grandecito lo voy a acostumbrar a que él limpie sus propios juguetes. Pero por mientras, pues su mami aquí tiene que limpiarle. Aquí ando barriendo y él tratando de hacer desmadre como todo el tiempo. Ahora sí ya quedó todo limpiecito después de 1000 años. Al comedor le quité el adorno que tenía aquí en el centro de mesa, porque aquí vamos a poner el mini pinito que compré en la tienda del dólar, que de hecho todavía no se las muestro. Y la cocina la moví un poquito, bueno, más bien la mesa, así fue como quedó. Encimé una jabita arriba de la otra para tener más, ¿cómo se dice?, más espacio, porque yo sentía que estaba como estorbando tanta lata. Ya ven que tenía muchas latas, todas las que me dan en la despensa, pero pues la realidad es que no las utilizo todas al mismo tiempo, así que decidí desocupar esta cajita transparente para guardarlas. Y pues tenía de todo como repetido que en realidad pues no utilizo tan de seguido, así que lo guardé ahí porque pues no tengo en dónde más almacenarlo. Y pues dejé solamente una cosa, una lata de cada cosa. Aquí fue como la acomodé en las escaleritas y la hice lo más chiquito que se podía. Miren, así quedaron las jabitas bien organizadas. Dejé poquitas cosas que en realidad esto es lo que necesito. Las salsas, especias, 2 macaron cheese nada más dejé. Y las cositas como que más utilizo a la mano, la sal, los chilitos estos. Me gusta mucho comer los chiles así. Y en esta bandejita acomodé algunos de los juguitos que le quedan a Santi. Bueno, acá tiene más abajo en ese cartón, pero pues aquí voy a estar poniendo unos poquitos y ya conforme los voy utilizando pues ya lo voy rellenando. Aquí tengo frutas para Mateo, galletas, una sopita y el papel y algunas agüitas. Está como funciona la mesa, aunque no se vea tan bonita, pero sí me siento más a gusto de que esté despejado porque eran muchísimas latas las que había. Acá puse el Mateo arriba de la cuna porque... ¿Qué tienes, hijo? Le puse las caricaturas para poder que me dejara barrer, porque le encanta tirarse arriba de la basura y no, hombre, me hace un cochinero. ¿Se acuerdan que aquí tenía lleno de cosas en la chimenea? Pues muchas cosas las tiré, otras las guardé para desocuparla, porque esta chimenea va a ser como el objeto central de mi casa, de mi decoración, porque aquí vamos a poner unas botas. Todo eso lo vamos a hacer el día de mañana. Ahora quería dejar limpiecito todo, mover y sentirme a gusto a como luciera mi casa, para poder acomodar los adornos que tengo pensado ahí arriba de la chimenea. Las burbujas esas ahorita las voy a quitar, pero lo demás pues ahí se va a quedar, una velita, una plantita. Y pues nada, y miren, ya miraron mi nueva plantita que compré en Walmart. Se las había mostrado por Instagram, pero por aquí no. Está preciosa, divina. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, de hecho ni siquiera sé cómo se llama, pero la he mirado en un montón de fotos. Siento que se ve súper bonita ahí a un lado de la chimenea.
y ya que le ponga toda la decoración aquí se va a ver precioso. La cama de Santi pues ya quedó limpiecito ahí, la cobija la doblé todo lo que lo pude para que él esté más a gusto y para que no haga tanto bulto, porque siento que toda desdoblada hasta acá como que hace, se hace ver más cochino todo, más desorganizado, y así pues aparte que va a estar más cómodo, hace menos bulto. Y ya limpié su camita también, y aquí tengo las bolsitas de las decoraciones que ahorita les voy a grabar el video del día de mañana, que va a ser ya decorando. Como les digo, pues quería tener primero limpio aquí para poder organizar. Y pues, no sé, me siento bien a gusto que ya quedó todo limpio. Acá pues ya tengo tendida mi camita, ya tengo ordenado aquí las cajoneras. Lo único que no he terminado de hacer es doblar toda esta ropa. Bueno, más bien esto de ahí, todo esto de acá arriba son cosas que tengo que colgar. Y pues no sé, la verdad, si tenga tiempo de hacerlo. Yo creo que sí, unas dos horitas más. Ahorita ya después de que haga comida yo creo que me voy a poner a doblar la ropa para que no se arrugue ni nada de eso. Y ahorita, plebes, me voy a poner a trapear para que ya quede todo limpiecito. Es lo único que me hace falta nada más. Y ahorita voy a esperar a que Santi llegue de la escuela para decorar entre los tres, entre el bebé, entre él y yo. Mi esposo no creo que vaya a querer salir, la neta, no creo que se preste para esas cosas. Espero que les haya gustado mucho este video, este vlog más número 2. Y mañana va a estar padre el video de la decoración. Ya muero porque todo esté organizado ahora sí. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos mañana. Adiós.